tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este día, ya lunes, inicio de semana, 15 de junio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúe en esta programación que le tenemos preparado para este día. Estamos desde Coatzacoalcos, Veracruz, la temperatura es de 26 grados centígrados, una sensación pues de bochorno, aunque hemos tenido durante esta tarde una fuerte lluvia al poniente de la ciudad y aquí en el centro de Coatzacoalcos. Así es que cuídese mucho, principalmente si usted maneja en zonas del malecón, pues generalmente hay algunos encharcamientos, y en la zona de la colonia Francisco Villa, pues ya hemos dado cuenta de algunos encharcamientos, pues que sí son notorios, principalmente aunque ya se ha rehabilitado esa arteria, es necesario que usted tenga precaución al circular en esas avenidas del poniente de la ciudad y en lo que es las orillas de Coatzacoalcos. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se ha generado en las últimas horas y tiene que ver con nuestro estado de Veracruz, donde hoy ha estado desde muy temprano el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien entre otros temas, fueron variados los temas que tocó ahí, pero uno de ellos es que ha cobrado notoriedad en este fin de semana y en este lunes principalmente, ha sido la presunta detención de que se habría realizado de uno de los delincuentes más buscados, líder de una organización delictiva conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de que esta persona, conocida como Servando o Ceguera Cervantes, haya sido detenido o en su caso haya sido ultimado por la policía, como se ha venido rumorando, que este habría sido detenido en el centro del país y que se habría sido informada la autoridad estatal sobre su presunta detención. Otra de las versiones es que también fue ultimado por la policía. Sin embargo, ninguna de estas dos versiones, dijo el presidente Andrés Manuel, son ciertas, son puros infundios. Lo que estamos haciendo es precisamente tratando de garantizar la paz y tranquilidad en el estado. Esto lo dijo al encabezar la mesa de seguridad en lo que es el estado de Veracruz, allá en la Academia de Policía del Nesero, donde tuvo lugar esta reunión en la que participó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y por supuesto también el presidente, que fue acompañado por algunos de sus principales colaboradores por el gabinete estatal. También estuvo Eric Cisneros, quien es el subsecretario de gobierno en Veracruz, y bueno, pues dijo que es necesario no caer ni hacer caso a los rumores o aseveraciones en torno a este personaje, que es uno de los más buscados por México, principalmente debido a que se sabe o se tiene conocimiento por parte de las autoridades que tiene pues actividades ilícitas, y no solo eso, no solo se ha dedicado a sembrar el terror con algunos hechos de secuestros y extorsiones, sino también tiene en su haber algunos delitos de homicidios culposos, como se ha venido informando. Pues de esa manera dijo categóricamente que es falsa la aseveración que se dieron el fin de semana, principalmente en medios estatales, sobre esta presunta detención y en otros de los casos su fallecimiento. No vamos a caer en los juegos, y los invitó precisamente a cerciorarse y a estar informados sobre este acontecimiento, que dijo tarde o temprano podría caer y esto podría darse en el estado de Veracruz. Sin embargo, bueno, pues ya se ha quedado en claro que no ha sido detenido, al menos hasta el momento, y por supuesto tampoco ha sido ultimado por la policía, como se dijo inicialmente. Por otro lado, fíjense que les doy a conocer un hecho que se ha, pues ha despertado las dudas si en realidad es de calidad la obra que se hizo aquí en el tramo conocido como Malota, esto en las inmediaciones de la carretera Cerro de Nachitlán, La Chuapas. Fíjese que durante este día, este fin de semana sobre todo, fue evidente un desquebrajamiento provocado por un desagüe que ocasionó pues las lluvias de los últimos días. En ese sentido, se habla, hay el reporte de los habitantes del lugar sobre la fractura de esa importante obra, que hay, como vemos, pues está bastante deteriorada.
cualquiera pensaría que tiene años de haberse inaugurado. Sin embargo, son tan solo 2 meses los que ha durado esta obra y es, por cierto, se tiene que llamar a cuentas a quien es el responsable de la constructora, a los dueños a los cuales pues el gobierno estatal adjudicó la construcción de este tramo carretero, que además, dicho sea de paso, y esto es importante que lo sepan los la gente que circula por ese tramo y la que por alguna circunstancia tiene que pasar y que no es de esa zona, no conoce principalmente cómo está la carretera, bueno, pues le decimos que ese tramo requiere de iluminación, por las noches no hay la iluminación correcta y de no fijarse, de no tener conocimiento de esta situación que priva en este tramo carretero, pues es común o es posible que puedan tener algún accidente. Por eso es que hoy le estamos mencionando sobre esta fractura que se registró en un tramo de 8 metros debido a este deslave. Se habló que la obra de construcción de este tramo carretero era de concreto hidráulico y sin embargo, pues vemos que no es así, o al menos no de la calidad o la especificación correcta, porque esta obra pues no hubiera sido deteriorada de esa manera como se observó. Hay una fractura importante, dijeron los lugareños, especialmente los ganaderos y campesinos, que se han visto en problemas en las últimas horas para poder sacar los productos que ellos comercializan diariamente de sus respectivas zonas, principalmente del tramo Cerro Nanchital, Las Chuapas, porque no se puede pasar, hay que hacer, al menos no un vehículo, lo tienen que hacer de otra manera, porque en caso que utilicen algún vehículo pesado, como se cree que pudo estar pasando un vehículo pesado y esto fracturó aún más esta obra, bueno, pues es necesario y urgente que quien es el encargado, quienes son los contratistas, que por cierto se guarda con gran recelo el nombre de la de los contratistas o los dueños a los cuales el gobierno estatal adjudicó la obra, para que se hagan responsables de manera inmediata, y no solamente eso, sino que respondan por la calidad de las obras que en este caso se ejecutaron en este tramo de Cerro de Nanchital, Las Chuapas. Cabe mencionar que se habla que presumiblemente esta obra fue adjudicada a un funcionario cercano al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero esto son solamente especulaciones, y a ese respecto sobre esta pésima calidad de obra en el tramo carretero Cerro Nanchital, Las Chuapas, no se ha tenido ninguna información o comunicado del gobierno estatal y por supuesto tampoco de Protección Civil, para que nos den a conocer si será pues de alguna manera acordonado, será desviada la circulación, que ha pasado, porque decimos y reiteramos, esto pone en serio peligro a los conductores que tienen que usar este tramo carretero, son 8 metros los que están siendo dañados lamentablemente. Y bien, en más información, fíjese que lamentablemente el ex canciller guatemalteco Roger Rodas ha fallecido en las últimas horas a causa de coronavirus. Él se encontraba en su casa y habría sido diagnosticado con la enfermedad de COVID-19 y fue sometido a un tratamiento. Sin embargo, enfermedades que él ya tenía, crónico-degenerativas, hicieron pues aún estragos en la enfermedad de COVID-19, de tal manera que el sábado se confirmó su fallecimiento y fue el domingo cuando la familia y los ex colaboradores más cercanos del ex canciller guatemalteco daban la información en torno a este lamentable suceso que conmocionó a la zona de Guatemala, donde era muy querido y muy apreciado, sobre todo por el reciente partido al que él estaba liderando. Las autoridades guatemaltecas han expresado en estos momentos su pesar a la familia del ex canciller, lo mismo que amigos e integrantes de su partido nacionalista, en virtud a este pues lamentable y repentino fallecimiento a causa de coronavirus. Él lo había contraído hace aproximadamente 14 días, tuvo complicaciones y finalmente estas le cortaron la existencia. Descanse en paz este funcionario del gobierno de Guatemala. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos, no nos cambie, estamos transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Le recuerdo que mañana martes estaremos con ustedes en punto de las 7 de la noche con noticias y posteriormente, como todos los martes, a las 8 de la noche, el programa y el espacio de Cuéntanos. Estarán con nosotros nuestras compañeras Alejandra Lara, Luz Marta Medina, Adriana Morales y una servidora. La pausa, regresamos.
Hola, soy Eli. En esta ocasión, te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la Nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Qué bueno que continúa con nosotros y quiero agradecer que me haya aceptado tener ese enlace telefónico, sobre todo porque en las últimas fechas se ha manejado el gran número de trabajadores petroleros que han fallecido. Ellos han tenido complicaciones con enfermedades que ya tenían, enfermedades crónico-degenerativas, y que, bueno, pues al estar expuestos al contagio de COVID-19 o coronavirus, pues esto trajo consigo complicaciones en su salud. Se pasaron por el Arco del Triunfo el decreto presidencial de otorgarle la posibilidad de salir, y hoy platicamos con Juan Aldana. Él es trabajador petrolero y precisamente se ha entregado un documento al sindicato para que permita que los trabajadores pues puedan gozar de ese decreto que autoriza que ellos puedan tener la posibilidad de salir, de estar protegidos, de estar guardados para no tener complicaciones en su salud. Te saludo, Juan, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, así reaccionó el Comité Ejecutivo Local de la Sección 11, ¿no? Respecto a esta problemática, ¿no? Que afecta a nivel nacional a todo México, en especial a los petroleros, ¿no? ¿A partir de cuándo ya este personal puede gozar de este descanso, dijéramos así, o este decreto, adherirse a este decreto para que no tenga complicaciones en caso de que pueda resultar contagiado, o se contagie, mejor dicho? Sí, bueno, de hecho el decreto, todo deriva del decreto presidencial, ¿no?, que emitió nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, los directivos de Petróleos Mexicanos parece ser que, no parece ser, tuvieron malos entendidos, porque la orden fue transmitida a los niveles bajos, ¿no?, de diferentes sectores laborales, pero ya quedaba a disposición de los jefes de departamento, y ahí en ese lapso se tiraban la bolita entre el jefe de personal, de relaciones laborales, y los jefes de departamento y el sindicato, no se ponían de acuerdo, y eso fue un factor lamentablemente en contra, porque si bien recordamos, hubo muchos fallecimientos, ¿no?, en especial en las plataformas, ¿no?, pues sí. Pemex. Pues sí, muy lamentable, ¿no?, que en su momento no se hayan puesto de acuerdo, o más bien acatado esa disposición del decreto. Así es, y bueno, pues el derivado de eso, pues los trabajadores petroleros empezaron a levantar la voz,
inclusive se recurrió a demandas laborales, amparos laborales, y bueno, esto también forzó a que el sindicato realmente asumiera el compromiso y acatara la disposición presidencial, ¿no? Y es por ello que el Comité Ejecutivo Local de la Sección 11 emitió un documento en el cual hace las gestiones ante la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Atención al Trabajador, ¿no? Y en donde le solicita a Pemex de que sean tomados en cuenta los trabajadores que tienen alto riesgo por sus enfermedades que padecen, como es la hipertensión o la diabetes, ¿no? Entonces, para que sean resguardados y puedan cobijarse en la cláusula 43 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, a partir de ya ellos tendrían que gozar de este beneficio. Bueno, de hecho, este beneficio se debió de haber acatado desde que el presidente de la República emitió y la Secretaría de Salud emitió este decreto presidencial. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, no se acató en tiempo y forma. Ahorita el CTPRM reconsideró su actitud y bueno, hasta ahorita apenas emitió eso, pero eso no quiere decir que en ciertos casos, efectivamente, yo tengo conocimiento que varios trabajadores han estado gozando de la cláusula 43, ¿no? Entonces, pero yo ahorita ya de forma más abierta y el sindicato mostró el documento, con lo cual pues el trabajador puede acogerse a la cobertura de la cláusula 43, y esto, pues, ahora sí que sabemos que todavía no se logra bajar el pico de la pandemia, ¿no? Entonces, pues es una buena medida, ¿no? Aunque tal vez nunca es tarde, ¿no? Pero creo que se debió de haber hecho desde un principio, ¿no? Pero bueno, así es la situación que se da al interior de ahorita, al menos de la sección 11, ¿no? Pues qué bueno, ojalá se apliquen el resto de las secciones petroleras y propiamente también en las plataformas donde en algunos casos los trabajadores, pues bueno, a pesar de padecer enfermedades crónico-degenerativas, se les ha casi obligado a trabajar poniendo en riesgo su vida. ¿Algo más que sé comentar, Juan? Bueno, pues más que nada, pues esto nos enseña que debemos estar unidos, ¿no? Como dice nuestro eslogan, unidos venceremos, y creo que estoy convencido de que en la unidad podemos salir adelante, ¿no? Sobre todo, lamentablemente, en las condiciones en que está operando Petróleos Mexicanos, ¿no? Recordemos que sin empresa no hay sindicato. Y bueno, y el sindicato somos más de 100.000 trabajadores adheridos al CTPRM, ¿no? Y bueno, pues estos son otros tiempos que de la cuarta transformación, y al cual tenemos que tomar el compromiso patriótico con nuestra nación y con Pemex, ¿no? Pues le agradezco mucho, Juan Aldana, que nos haya pues informado esto. Es muy importante para los trabajadores que se acojan a esta cláusula 43. Muy amable, muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias, excelente noche, bendiciones a todos al auditorio. Gracias, muy buenas noches. Pues bien, ya nos ha informado Juan Aldana Santiago, trabajador petrolero, de este beneficio que ciertamente debieron gozar desde un inicio, desde por el mes de marzo cuando se conoció esta problemática, se dio este decreto, pero bueno, ya sabe usted cómo se dieron las situaciones. No vamos a echar culpa ni responsables sobre aquellas personas que lamentablemente han perecido debido a que a sabiendas que estaban enfermos no se podían ir, no porque no quisieran, sino porque no se los permitían, y ahora pues ya está este documento, y quienes ahora puedan y tengan pues prácticamente la obligación que hacerlo, porque luego cuando fallecen al final resulta que no se les considera eso como un riesgo de trabajo, y prácticamente pues dicen ellos fueron los culpables por quedarse, cuando no es así, cuando no se les permitió en tiempo y forma que pudieran salir apegándose a este decreto de la cláusula número 43, o en su caso en los ayuntamientos que se apegan al decreto presidencial, o en otros tipo de empresas, en fin, no hay quienes se pasan por alto este tipo de decretos. Y ocurrió no solamente con Pemex, ocurrió en otras empresas, en otros ámbitos de
tanto federales, estatales como municipales, y eso hizo que pusieran a personas vulnerables, o que estén personas vulnerables aún es tiempo de que se pueda solucionar parte de la problemática con la gente que queda, porque hay algún otro personal en riesgo, y esta situación del COVID-19, esta de pico de la pandemia, aún no termina de aplanarse, más bien seguimos en lo alto y pueden evitarse muchas situaciones. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la Nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE, y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza. Y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino. Los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad. Los que no ven a sus familias para que tú pueda seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita.
Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y ya en actualización del comportamiento de la enfermedad de coronavirus en México, tenemos ya algunos datos. Fíjese que durante este día, 15 de junio, la Secretaría de Salud Federal, a través del área de epidemiología, da a conocer que hay cerca de 17.580 fallecimientos. Es decir, este número ha tenido un incremento importante desde el inicio de esta pandemia. Se habla ya de 150.264 casos positivos, los cuales pues algunos ya se han recuperado. Esto permite tener una suficiente capacidad
al menos para en caso de que puedan enfermar a algunas otras personas, las camas suficientes en algunos estados de la República. La Subsecretaría de Salud Federal también detalla que hay 20.392 casos activos, los cuales están siendo atendidos, lo mismo desde el método ambulatorio, es decir, desde su casa, o en el caso de complicaciones, están ya en hospitales. Son enfermos que han requerido asistencia de ventiladores o ser intubados. También se habla que hay por lo menos 53.217 casos sospechosos, los cuales están en estudio para la confirmatoria tanto de positivos o negativos, y este pues es un número importante al cual hay que estudiar, sobre todo para evitar que si son positivos pues estén dando contagios. Por eso es importante que se resguarden, que estén conscientes de que se tiene un padecimiento y se haga caso a las recomendaciones que nos han dicho por todos los medios las autoridades de salud federal, que es quedarse en casa, tener contacto con el médico a través de los números telefónicos 01800-012-3456, que es a donde usted puede informar la sintomatología, y desde ahí va usted a ser monitoreado para que en caso que pueda presentar usted una complicación de tipo respiratorio, es decir, dificultad para respirar, entonces de inmediato usted tendría que ser llevado a un hospital, bien sea del Seguro Social, aun cuando no sea derechohabiente, porque ahora se dio esa facilidad de que si no es derechohabiente, usted puede ir de todos modos o a un hospital regional para que pueda ser atendido. No deje usted que se tenga complicaciones, sino acuda de manera inmediata y de manera oportuna, pues para evitar que sea parte de las estadísticas de fallecimientos. Por otro lado, fíjense que hoy en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se reactivó la actividad hotelera. Esto en virtud a que en esa zona se había dicho a nivel prácticamente estatal que solamente se reactivaría el sector restaurantero, hotelero, y las actividades esenciales que estas estaban llevándose a cabo. Sin embargo, para impedir la crisis económica en el sector hotelero y la pérdida de empleos en esos rubros, bueno, fue necesario hacer la apertura de un 25% de la capacidad de los hoteles. Hoy abrieron 20 de 30 hoteles con que cuenta la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y bueno, se recibieron algunos clientes, algunos ciudadanos que acudieron ahí, que fueron en la fiesta americana, fueron recibidos con pues prácticamente en fiesta, cuando saben que no se puede hacer este tipo de cuestiones, no son vacaciones. Definitivamente habla la nota de que a través de las agencias de noticias de que se recibieron a turistas de la Ciudad de México, cuando la Autoridad de Salud Federal ha sido muy puntual en señalar que solamente se permite que los ciudadanos que se estén hospedando en los hoteles sean por cuestiones de alguna cuestión de salud, por algún trabajo urgente o por alguna otra actividad de índole económica urgente, pero de ninguna manera puede ser ningún turista, porque no estamos en vacaciones ni hay fiesta como para que se dé esa actividad. Además, hay la obligación de que los hoteles cuenten con termómetros digitales para que se pueda medir la temperatura al cliente, con tapetes sanitizantes para que se puedan limpiar ahí al acceder a los al área donde ellos van a permanecer, que sería la habitación. Las habitaciones deben ser menos de 5 personas. También se hace la aclaración que se tiene que desinfectar el área tanto del equipaje como los bolsos de mano, y también en el área de la habitación, que debe estar completamente limpia para evitar pues que se tengan ahí algún tipo de contagios. Recordándole que solamente hay una capacidad del 25% que deben cumplir los hoteles del estado en estos momentos, pues los que estén aperturados, para que se eviten las aglomeraciones. No hay fiesta, tampoco se permite que si aquellos hoteles que tengan gimnasios, que tengan tiendas de ropa, que tengan salones de belleza o estética dentro de sus establecimientos o dentro de sus hoteles estén operando. Solamente la cuestión de habitación, el área de administración y ningún tipo de otra área
que estén ellos operando. No se permite, no es fiesta, no son vacaciones y no pueden venir turistas a nuestro estado de Veracruz. Ya lo han dicho las autoridades. Esperemos que se haga el monitoreo para que se dé cumplimiento a estas recomendaciones. Vamos a más información. Fíjese que finalmente le habríamos comentado la semana pasada sobre reos que habrían resultado contagiados, no por su familia, porque su familia desde marzo no los ve, sino resultaron contagiados por los llamados custodios. Bueno, se habla que ya hay 9 reos que purgaban condena en el penal de Villaldama que resultaron muertos a causa de la enfermedad de coronavirus. Hoy sus familiares se entrevistaron con algunos colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por Jalapa para darle a conocer sobre la situación que priva en los cerezos, pero en especial en el cerezo de número 1 de Villaldama, donde se habla que existen además casos sospechosos, 8 casos sospechosos, 5 positivos, aunque se habla extraoficialmente de 9 personas muertas, porque hay pues los familiares que han dado cuenta precisamente de lo ocurrido. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha tenido conocimiento de los hechos, ha informado que no se pueden vulnerar los derechos de los familiares ni de los reos en este caso, y que se tiene que tener información clara y precisa de la situación de salud que priva al interior de los cerezos. En ese sentido, los familiares de los reos pidieron al gobierno del estado y al presidente Andrés Manuel López Obrador conocer el estado de salud de sus familiares y las condiciones en las cuales ellos se encuentran purgando sus condenas. Algunos que ya fueron sentenciados, en su caso algunas personas que siguen señalando que son inocentes y que por ende pues quieren saber su estado de salud. Pero se habla también que a nivel nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene confirmados 465 casos confirmados de la enfermedad, 181 sospechosos, y hay también lamentablemente pues algunas personas que han perdido la vida. No se menciona, pero se habla, pues esto es importante, de la recuperación de al menos 89 reos. Así es que, bueno, pues está la situación. Los familiares dieron cuenta de lo que pasa allá en el cerezo de Villaldama, que es uno de los de más alta seguridad, y bueno, reos federales y estatales de alta peligrosidad, pero en estos momentos, pues sí es foco rojo al contagio de COVID-19 que lo contrajeron, pues se contagiaron por los custodios. Su familia desde marzo no los ve. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la Nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE, y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Okay.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Milagros Sánchez Trujillo. Ella es representante sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Vamos a platicar con ella sobre el caso de los médicos, cerca de 10 amparos obtenidos precisamente por ellos, no por negarse a trabajar y no prestar el servicio a los ciudadanos, sino más bien por protección a sus vidas. La saludo, licenciada, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando también. Bueno, pues platíquenos, ¿cuál es la situación de estos amparos? ¿Qué es lo que se ha seguido precisamente la presentación de pruebas por parte de, en este caso, de los médicos y de los, sus abogados? Sí, bueno, tú de manera muy puntual comentas algo que es correcto. Nosotros en ningún momento nos estamos negando a laborar, pero yo creo que todo tiene un límite y hasta el momento, pues bueno, el juzgado federal y el juez federal determinó que mientras no tengamos el insumo correcto, pues no nos podamos presentar a trabajar, porque nosotros también tenemos derechos, tenemos familia y pues nosotros también queremos protegernos. Te comento que ahora los diferentes compañeros que se han estado amparando, pues hasta el momento de hoy no se les ha entregado el insumo correcto. Nuestra pregunta es, ¿a dónde queda todo ese dinero, todos esos insumos destinados para nosotros como trabajadores de salud? Porque hasta el momento, pues no hemos recibido nada por parte de las autoridades. Y bueno, pues se habla de que para que ustedes puedan estar en esa primera línea de la batalla o simplemente prestando sus servicios, pues sencillamente deberían contar con el equipo biomédico y sin embargo, pues no es así. Nos decía usted que hay inclusive cubrebocas que no tienen las especificaciones. Sí, realmente están entregando insumos que carecen de la protección adecuada que nosotros requerimos en estos momentos, porque sabemos que el virus es pues muy agresivo y actúa realmente muy rápido. Entonces, pues bueno, están entregando un insumo que no es el correcto y yo creo que de manera muy puntual, por medio de otros medios quizá impresos, mandaremos pues toda esta documentación para que vean también que estamos haciendo nosotros lo correcto y que pues bueno, hasta el día de hoy las autoridades no están resolviendo lo pertinente y nosotros también estamos dotando y buscando por medio de fundaciones el apoyo para nuestros propios compañeros. Me decían hoy un grupo de enfermeras del Seguro Social que a partir de hoy ya no tienen inclusive cubrebocas, algunos se han atrasado en prestar la atención a los enfermos porque no hay cubrebocas N95 para estar ahí en la línea de la batalla con ellos. ¿Qué nos puede decir, licenciada? Sí, claro, no, realmente mira, creo que yo te puedo mandar la información correcta y justamente los cubrebocas con características N95, con válvula o sin válvula, nunca han llegado a las instituciones. Si algunos compañeros lo tienen es porque ellos lo han adquirido, pero hasta el momento no hay. De hecho, también en los hospitales se han acabado los cubrebocas y nosotros hemos sido quienes hemos conseguido los cubrebocas para nuestros propios compañeros. Licenciada, entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros hemos visto que las asociaciones han donado directamente a los hospitales, al Seguro Social, a los hospitales generales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ese equipo para ustedes? Pues fíjate que me puse en contacto con algunos delegados de las zonas industriales y me comentan que ellos han entregado, pues no 10 insumos, ¿no? Quizá muchísimos. No sabemos, yo no te puedo dar una respuesta correcta porque yo no sé qué se está haciendo con todos estos insumos donados por diferentes asociaciones, diferentes personas, porque hasta el momento no nos están entregando el insumo adecuado. Creo que nosotros hemos visto en las noticias cómo desgraciadamente gente valiosa pues está pereciendo, ¿no? Es una verdadera desgracia. Y ya que hablamos de ese tema, ¿cuántas pérdidas han tenido pues en estas últimas semanas de parte de miembros del sector salud, licenciada? Pues bueno, yo creo que,
En total tenemos, la semana pasada falleció una compañera muy querida y muy conocida en la ciudad de Minatitlán, la compañera Marina, enfermera. A ella justamente, por cierto, se le negó el resguardo domiciliario, a pesar de que también tenía una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate. Ahorita también tenemos la pérdida de, por ahí, un compañero también director de una unidad de LIN. Pues bueno, también en el área privada sabemos que también está sufriendo pérdidas por médicos especialistas y enfermeras también. ¿Qué sigue después de esto, licenciada, con respecto a que una vez ustedes han presentado, que siguen sin tener el equipo biomédico? Bueno, lo que me comentan nuestro equipo de abogados es que pues justamente pues hasta el momento no nos vamos a presentar, porque mientras no nos entreguen los insumos adecuados, pues justamente el juez no nos permite otra vez regresar a nuestras labores. Bueno, pues algo serio, precisamente también pues el hecho de que ustedes sean puestos en riesgo, que no se siga autorizando que la gente pueda salir, principalmente aquellas que tienen problemas crónicos degenerativos. Es correcto, nosotros también manejamos el amparo de compañeros y compañeras que tienen enfermedades crónicos degenerativos, y obviamente para ellos, hasta que la pandemia no se levante, ellos no van a regresar a laborar, porque son personas más vulnerables que los demás, ¿no? Pues muy lamentable, esperemos que tengan ustedes respuesta, y vamos a estar muy al pendiente también pues de cómo se da todo este proceso de los amparos para ustedes. Sí, la verdad te agradezco mucho que has estado al pendiente, y pues bueno, yo sigo al pie del cañón, invito a los compañeros que todavía no se han acercado al sindicato, pues bueno, les brindamos la ayuda y la asesoría necesaria. Gracias, licenciada, muy buenas noches. Claro, buenas noches y saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias, muy buenas noches. Sí, hasta luego, igualmente. Pues bien, la licenciada Milagros Sánchez Trujillo, ella es representante del el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, y efectivamente es una situación pues bastante complicada, porque ellos no se están negando a trabajar, ellos pues aseguran que solamente esperan la entrega del equipo biomédico para que ellos puedan retornar a sus labores. No es la negativa de no cumplir realmente con su trabajo, sino es que no se le da el equipo biomédico. Pepe Arana, tienes por ahí una imagen que te he enviado, que nos han hecho llegar hace un momento, de este equipo, que no es cubrebocas N95, ni siquiera es cubreboca quirúrgico, sino es un cubreboca pegado con una engrapadora. Hágame usted el favor, en esa condición, no, nadie, ni siquiera nosotros, podríamos estar en la calle, mucho menos ellos, en esta primera línea de batalla. Y con respecto a la carencia de los cubrebocas allá en la clínica 36 del Seguro Social, bueno, pues sí, esto fue muy notorio. Ciertamente, como lo comenta la licenciada Milagros Sánchez Trujillo, las enfermeras, los doctores han tenido, gracias Pepe, esta es la imagen, y ese es el cubrebocas blanco, lo sujeta a unas correas amarillas, pues sí, con engrapadora, con clip, que al menor, nada más se lo ponen, yo creo, y se deshace. Entonces no se puede definitivamente estar en esa línea, estar en esas condiciones, trabajando en un área tan riesgosa para el personal del sector salud, para nuestro personal médico, que está ahí precisamente. Gracias, Pepe, ahí ya ampliada la imagen. Ese es el equipo, los lentes, yo no sé si en dónde lo compran, pero realmente no es el equipo de lentes de seguridad, de lentes de alta calidad que deben reunir, los guantes, el equipo de las batas quirúrgicas, no son eso, no es ese completo el equipo. Estos equipos a veces son donados por la Secretaría de Salud, pero son equipos que definitivamente, pues vamos, ni siquiera un estudiante de medicina de una universidad podría estar haciendo sus prácticas en un área tan difícil y complicada. Yo creo que sí se debe seguir atendiendo el tema de poder saber, primero que nada, qué ha pasado con lo que se ha donado por parte de las asociaciones e instituciones que han puesto pues
a veces lo que no se tiene, pero que la ciudadanía ha cooperado para que nuestros héroes de la salud, para que estos médicos y estas enfermeras tengan ahí su equipo biomédico y puedan estar ahí prestando su servicio. Ya lo han dicho, no nos estamos negando, queremos trabajar, queremos precisamente evitar el desplazamiento como se ha tenido con otros médicos que vienen de otros países, como son los cubanos, que por cierto sé que solamente están en el Hospital Regional Comunitario, son cerca de 9 con el equipo. El equipo, no sé si ellos lo estén comprando, vamos a tratar de platicar con ellos, o qué es lo que le dan a ellos. Ellos tienen que comprar su equipo con lo que van a ganar, o les están dando también este equipo, porque de hecho, si les dan esa clase de equipos que están recibiendo los médicos de nuestra ciudad, de nuestro país, pues definitivamente ponen en riesgo su vida. Si ellos tienen que comprar su equipo, gracias Pepe, con esta delegación de médicos cubanos que han llegado a nuestro país y que se han diseminado en algunas partes de la República, tratando de ayudar a las áreas del sector salud para evitar, pues ciertamente no hay médicos, pero no es que los médicos corran a esconderse, sino más bien tratan de protegerse, porque no está el equipo biomédico adecuado para que ellos puedan estar trabajando. Muchos de ellos, a nivel de medicina privada, estamos hablando de un número más o menos que hay, porque eso no es oficial, por supuesto, la Autoridad de Salud de Veracruz no da ese dato oficial, pero tan solo aquí en la región, que comprende Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Nanchital, tenemos conocimiento de por lo menos ya 6 médicos de nivel de medicina privada que han fallecido a causa de contagios, sin descartar pues, los médicos del Seguro Social, del ISSSTE, del Hospital Regional, que afortunadamente en el ISSSTE y el Hospital Regional no hay, el mayor número de fallecimientos se da en el IMSS, en lo que es el Hospital Regional número 36, en el Hospital de Acayucan, ahora con el fallecimiento del doctor Jorge Vergara, y también en el caso de Minatitlán, el fallecimiento de enfermeras. Entonces, bueno, pues ojalá pueda haber una explicación qué ha pasado, quién ha vendido estos insumos, o lo tienen resguardando, o lo tienen para ellos, por qué no se le da el equipo necesario a este personal de salud. Pues vaya situación y no hemos encontrado respuesta. Esto ya lo hemos venido manejando, los medios de comunicación también, pero no hay respuesta, no hay respuesta de nadie y esto es lo más lamentable. Más lamentable porque pone en riesgo la vida de los médicos. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la Nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México.
Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza. Y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino. Los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad. Los que no ven a sus familias para que tú pueda seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea.
Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias. Ya en la recta final de este espacio informativo le doy a conocer que un grupo de integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en el municipio de Poza Rica se manifestaron el día de hoy cerrando los accesos de la carretera al norte del estado de Veracruz. Esto en protesta porque el gobierno del estado continúa haciendo las adjudicaciones directas en obras a otros estados y a otros entes, pero no toma en cuenta las propuestas ni la participación en licitaciones por parte de los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción de Poza Rica. No solamente es el caso privativo de Coatzacoalcos, donde ellos están siendo desplazados en varios proyectos importantes para Coatzacoalcos y la región, sino ahora vemos también que en el caso de la Cámara de la Industria y la Construcción Poza Rica, pues también están inconformes y directamente contra el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado. Aseguran estos manifestantes que estuvieron bloqueando los accesos a lo que es el aeropuerto de Tajín, allá en el municipio de Poza Rica, Veracruz, que continuarán exigiendo ser tomados en cuenta en las licitaciones y protestaron precisamente porque, a pesar de poner el conocimiento al Ejecutivo Estatal sobre este desplazamiento, no han sido tomados en cuenta y esto ha impedido que, bueno, se tengan problemas, dificultades económicas y sobre todo no se tenga la suficiente posibilidad para generar empleos y se tengan situaciones difíciles hasta el momento que se han agudizado con esta problemática de salud de la pandemia de coronavirus. Por otro lado, ya para finalizar, esto es un tema que debemos tomar muy en cuenta porque lo ha dicho hoy el Premio Nobel de Química, Mario Molina. Él habló de la importancia del uso de cubrebocas de manera permanente, sobre todo en áreas de oficina que tienen aires acondicionados, cuando usted sale a la calle, porque definitivamente las partículas de saliva, que son de PM2.5, son lo suficientemente fuertes para poder tener la recuperación de lo que es el coronavirus, aventarlo, si usted es un portador, y con ello pues enfermar. Se ha dado a conocer que, por ejemplo, en Italia y en Nueva York, donde se registraron mayor número de casos positivos y de fallecimientos, se debió a que las personas no usaban el cubrebocas. Los expertos, los científicos, daban cuenta precisamente de esa situación y al hacerles el exhorto a los ciudadanos de usar el cubrebocas, pues se evitó los contagios y se evitaron los fallecimientos. Poca gente, pocos prestadores de servicios realmente son los que usan el cubrebocas, como esta imagen que tenemos donde el taxista está usando el cubrebocas, pero al fondo la imagen de los peatones en algunas calles, principalmente de la zona poniente de la ciudad y de la zona centro, donde algunos vienen a hacer sus compras, no usan el cubrebocas. Hemos observado que tampoco los menores de edad, vemos a esta menor, esta imagen fue de esta tarde, en la zona poniente de la Francisco Villa, sin usar el cubrebocas, saliendo ahí con su bicicleta a la calle, y algunas amas de casa, principalmente también las personas, los obreros, los trabajadores, tampoco usan el cubrebocas.
Hoy lo dijo un experto, el premio Nobel de Física, y vemos a esta mujer sentada tomando quizá el fresco, pero sin usar el cubrebocas. El premio Nobel de Física reiteró la importancia del uso de cubrebocas, quizá no el cubrebocas quirúrgico que utilizan los médicos, sino un cubrebocas de doble capa que permita evitar que tenga usted las partículas o que se contagie de las personas que son asintomáticas o las personas que tienen el virus. Tome en cuenta mucho esta recomendación. Acepta que efectivamente la Organización Mundial de la Salud inicialmente se oponía a que los ciudadanos en general en todo el mundo usaran el cubrebocas, pero al ver la magnitud de casos de contagios y de fallecimientos porque tenían complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, hizo la reconsideración y habló de que era obligatorio el uso de cubrebocas. Esto de dimes y diretes trajo consigo que mucha gente se enfermara. Gracias a la imagen, precisamente usando cubrebocas, las caretas, gente muy consciente, gente de la que muy poca pues existe en nuestra ciudad, pues cobra importancia lo que tiene que usar para protegerse, no solamente él, sino protegernos a nosotros. Ojalá que existan ciudadanos más responsables y que acaten, sobre todo porque está en juego su salud. Con la salud no se juega. Ahí está esta recomendación, no se la decimos nosotros porque efectivamente usted podrá decir, no somos los expertos, lo está diciendo el premio Nobel de Química, Mario Molina. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de lunes, inicio de semana. Agradezco el favor de su atención, que nos haya acompañado. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de lunes. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, hasta mañana.